Buenas tardes. Ah, the you don't have this. This one. I have this. And this one. Okay. Bueno, la lección, dilas. Ah, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, vamos a continuar con la unidad 3. La unidad 3, ya checamos la lección 3. We already checked la lección 3. Y vamos a continuar en la página 52. En la página 52, el uso de las preposiciones. Sí, vamos a ver el uso de las preposiciones. En español existe la preposición por y para. Por y para. ¿Qué significa por y para en inglés? Es for. Ajá. Esta preposición por y para es un poco difícil porque mucha gente sometimes they don't get use of this kind of preposition. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a usar esta preposición? Vamos a empezar con la preposición por. Se usa para expresar el tiempo. Expresar el tiempo, por ejemplo, por la mañana, por la tarde, por la noche y por la madrugada. Este es las 12 de mediodía, las 12 del mediodía, y estas son las 12 de la medianoche, de la medianoche. Aquí esta es las 6 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, a esta hora, de 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, es por la mañana. Por la mañana, aquí esta es por la tarde, por la noche, y aquí esta es por la madrugada. ¿Cómo uso esto de por la mañana, por la tarde y por la noche? Por ejemplo, ¿haces deporte? ¿Tú haces deporte? ¿Haces ejercicio? ¿Sí? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Ajá, por la mañana. No pregunto la hora, ¿a qué hora? Entonces, por la mañana solamente quiero saber si ese es por la mañana, por la tarde o por la noche. Exactamente la hora no. Ajá, esa es la forma de usar. Después, medio. También por significa, se usa, me va a indicar el medio, por ejemplo, voy a mandar un fax. Por fax, por teléfono, por correo, por banco, por avión y por autobús. Yo voy a hablar con mi madre por teléfono. Voy a hablar con mi madre por teléfono. Te mando la información por fax. Te mando la información por fax o te mando una carta por fax. Te mando una carta por correo. Te mando una carta por correo. Y a mí me gusta viajar por barco, por avión y por tren. ¿Cómo viajas? Generalmente, ¿cómo viajas? ¿Por avión, por tren? ¿Cómo viajas? Ajá, en Europa se viaja mucho en tren. ¿Tú cómo viajas? ¿Por tren? ¿Y tú? ¿Por avión? Ok, entonces aquí en Malasia, ¿cómo viajan? Por tren, por autobús, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, esa es la manera de usar el por. Aquí, la causa también se usa cuando van a decir una la causa. Por ejemplo, yo estoy cansado por viajar en tren. Yo estoy cansado o cansadas por viajar en tren.
Entonces estoy cansada, ¿no? Entonces la razón, the reason, the cause es por viajar en tren. Entonces estás enferma por comer mucho. Estás enferma por comer mucho. Entonces siempre existe una razón. Siempre existe una razón. Entonces estás enferma por comer mucho. Estoy preocupado. Ay, estoy preocupado por ti o por ella. Estoy preocupado por ella. Y estoy preocupada por los problemas de mi novia. Esa es una forma de usar el por. Aquí también el lugar, yo corro siempre por el parque. Yo corro por el parque. Y me gusta caminar por la playa. Todos los días paso por tu casa. Entonces, si haces ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio haces? ¿Corres? Bueno, vamos a poner que sí corres, ¿no? Entonces, ¿corres por la mañana, por las tardes o por las noches? Por la mañana. Y, ¿dónde corres? ¿Dónde corres? ¿Dónde? Por el parque, por la playa, aquí en Penang, por la playa. Por la playa, en Penang, por la playa, ¿no? Se corre, a mí me gusta correr por la playa, por la playa. Entonces, esta es una forma de usar el por. Y continuamos con para. Para. ¿Qué significa para? For, also for. Pero ¿cómo se usa? Entonces se usa cuando esta preposición para expresa finalidad o complemento indirecto. Por ejemplo, para mí, para ti, para él, para mi madre, para Mario, para ella, etcétera, etcétera. Estas flores son para ti. Estas flores son para ti. Imagínense que estos son unos chocolates, ¿no? Son unos chocolates. Entonces, estos chocolates son para ti, ajá. O estos son para ella. Entonces, este es para ti, para mí, para ella, para nosotros, etc. Entonces, expresa el complemento indirecto. Aquí, dirección también. Expresa dirección, dirección. Por ejemplo, quiero dos boletos para Kuala Lumpur. ¿Van a comprar unos boletos o unos billetes? Ajá, o sea, señorita, por favor, un billete para Kuala Lumpur. Para. Que sea, expresa dirección, ¿para dónde? Entonces, ¿van a comprar un boleto o un billete? Imagínate que tú vas a comprar un billete, en el tren. ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres su billete? Para Kuala Lumpur. Para Kuala Lumpur. Ok, nada más Kuala Lumpur. ¿Y tú para dónde quieres tu billete? Para Estocolmo. Ok. ¿Y tú? Para Bangkok. Bangkok, ok. Entonces, para, yo tiene que decir para, ¿no? La dirección, especifica la dirección. Yo quiero un boleto para Acapulco. Acapulco es un lugar muy famoso en México. Y luego, el tiempo. Quiero dos boletos para la una de la tarde. Para la una de la tarde, ¿no? Entonces, ¿para qué hora? Entonces, ¿para qué hora quieres tu boleto o tu billete? ¿Para la una, para las dos, para las tres, para las cuatro? ¿Para qué hora quieres su billete? Para las 5 de la tarde. Para las 5 de la tarde, ok. ¿Y tú para qué hora? Para ¿lo quieres? 7 de la mañana. Para las 7 de la mañana, ok. ¿Para dónde? ¿Para qué hora y para dónde? Y después, estas son la forma de usar para. Este es el lugar para Madrid, el destino para usted, es para mañana, bueno, la función.
Vamos a ver en sus ejercicios, por favor escriban, por favor, en sus ejercicios de aquí. Pueden escribir completa con por o para. Completa con por o para. Caminar, el número uno. Me gusta caminar por la playa. El dos, nunca veo televisión por la mañana. El tres, compramos ese vino para tu padre. Todos los domingos caminamos por el parque. Las flores amarillas son para la maestra. Él manda la información por fax. Quiero un boleto para las 8 de la noche. Yo trabajo por la tarde. Y Mario viaja a Singapur por tren. Y estoy enferma por no comer bien. Por no comer bien. Ok, entonces ese es el... Entonces vamos a continuar con esta lección, que es planeando las vacaciones. Esta es una... es la lección número 4, que es planeando las vacaciones de verano. Y está Pablo y Victoria. Y dice Pablo y Victoria, ¿alguien que quiera leer? Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Tú eres Pablo? Ajá, Victoria. Victoria. A ver, tú eres Victoria. Ok. A ver, pueden leer. Podemos ir planeando nuestras vacaciones de verano, ¿qué te parece? Podemos ir a Italia, visitar los museos y ir de compras. A mí me gustan mucho los museos de arte moderno. De acuerdo, pero yo prefiero visitar el Coliseo, la Plaza España. Mira, por la mañana nos levantamos temprano. Temprano. Entonces vamos a escuchar a Ramazzotti. ¿Te parece bien? De acuerdo. Ok, ajá. Entonces aquí en esta lección dice Pablo y Victoria. Pablo dice, podemos ir planeando nuestras vacaciones de verano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué significa qué te parece? ¿Qué te parece? What do you think? Ajá, what do you think? Ajá. Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. I think it's very good idea. Podemos ir a Italia, visitar los museos e ir de compras. A mí me gustan mucho los museos de arte moderno. Bueno, yo prefiero visitar el Coliseo, la Plaza España. Mira, por las mañanas nos levantamos temprano, después desayunamos algo ligero,
Salimos del hotel alrededor de las 10. Podemos visitar primero el Coliseo y después ir de compras. Por las noches podemos ir al teatro, escuchar ópera o ir a algún bar. A mí no me gusta la ópera, yo prefiero la música pop. ¿De verdad no te gusta la ópera? Bueno, entonces vamos a escuchar a Ramazzotti. ¿Te parece bien? De acuerdo. Entonces aquí, se fija, vamos a usar el verbo poder, poder. ¿Qué significa poder? El verbo poder. Poder. El verbo poder significa can. Can. Es yo puedo. Tú puedes. Él puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Y ellos pueden. El verbo poder va con un infinitivo. Este es, por lo general, es más un verbo en infinitivo. Podemos ir. I can go. Podemos ir planeando nuestras vacaciones. Tú puedes, por ejemplo, tú puedes bailar. Él puede nadar. Nosotros podemos hablar español. Vosotros podéis ir de vacaciones. Ellos pueden cantar. Entonces aquí, esto es con el verbo en infinitivo, ¿ok? Entonces yo puedo ir, tú puedes bailar, él puede nadar. Esto no se les olvide, esto es infinitivo, todos estos son infinitivos. El verbo poder, you must conjugate. Ajá, es yo, ¿qué es yo? Puedo. Tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis y ellos pueden. ¿Ok? Tú puedes nadar. ¿Puedes nadar? ¿Sí o no? Sí, hay gente que no puede nadar. Ajá, entonces, ok. ¿Tú puedes bailar tango? No, no puedo bailar tango. Ajá, no puedes bailar tango. ¿Tú puedes, puedes cantar en ruso? No. No. ¿Pero puedes cantar en inglés? Sí, sí puedo cantar. Ajá. ¿Tú puedes nadar? No. No, no puedes nadar. Ah, ok. Hay gente que puede y hay gente que no puede. Ajá, no sabe. No, ok. Entonces aquí podemos ir planeando weekend. Podemos ir planeando nuestras vacaciones de verano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es what do you think? O ¿qué piensas? Also, you can say. ¿Eh? Me parece muy buena idea. Podemos ir a Italia, visitar. Visitar los museos, ir de compras. A mí me gustan mucho los museos de arte moderno. Ajá. ¿Te gustan los museos? ¿A ti te gustan los museos? ¿Te gustan los museos? Ajá. ¿Qué tipo de museos te gustan? Hay diferentes tipos de museos. ¿Qué tipo de museos te gustan? De arte. Ajá. Aquí hay museos de ciencia, ajá, y hay muchos tipos de museos.
Bueno, yo prefiero visitar el Coliseo. Yo prefiero, el verbo preferir, también vamos a ver, ¿eh? Yo prefiero visitar el Coliseo, la Plaza España, etc. Mira, cuando you are going to give some opinion, you say, mira, podemos, por las mañanas, podemos hacer tal actividad. Por las mañanas nos levantamos temprano. Nos levantamos temprano. Temprano y tarde. ¿Qué significa temprano? Temprano. Early. Y tarde es late. Temprano. Temprano. Tarde es late. Nos levantamos temprano. Nos levantamos temprano. Después desayunamos. Algo ligero. Ligero. ¿Qué es eso de algo ligero? Something light. Y salimos del hotel alrededor de las 10. Alrededor significa around. Around a las 10. Podemos visitar primero el Coliseo y después ir de compras. Por las noches podemos ir al teatro, escuchar ópera o ir a algún bar. Entonces, a mí no me gusta la ópera, yo prefiero la música pop. ¿De verdad no te gusta? ¿De verdad? Really, you don't like it. ¿De verdad no te gusta la ópera? Bueno, entonces vamos a escuchar a Ramazzotti. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Bueno, vamos a empezar aquí. We are going to study now el verbo gustar. Gustar. El verbo gustar es un verbo especial. Es un verbo especial, which means something is pleasant to me, is different than the other verbs. Por ejemplo, me gusta el libro. Entonces aquí sobre la vida, aquí viene la traducción, en inglés dice, la vida es más que estudiar y trabajar. De hecho, una buena manera de establecer puntos en común con alguien nuevo es hablar sobre aficiones. La vida es no solamente, ¿qué significa la vida? Es the life. No es solamente trabajar, estudiar, trabajar y estudiar. Entonces, vamos a ver, una buena manera de establecer puntos en común con alguien es hablando de gustos. Cuando hablas con un amigo, hablas, ¿qué te gusta? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta hacer ejercicio? Entonces, sobre aficiones, ¿cuál es tu afición? Entonces, las aficiones, hablamos de deportes, de juegos y de pasatiempos. ¿Practicas algún deporte? ¿Juegas al tenis? Etcétera, etcétera. Entonces, all the time, todo el tiempo, todo el tiempo, hablamos de gustos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¿Dónde te gusta viajar? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos, en tus fines de semana? Entonces, aquí, pasatiempos favoritos. Aquí, por ejemplo, mi pasatiempo favorito es. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Tu pasatiempo favorito. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Por ejemplo, leer o escuchar música. ¿A ti qué? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Leer. Ver la televisión, mi pasatiempo favorito es ver la televisión, leer libros, a ti, escuchar música, por lo general es escuchar música, ok. Durante mi tiempo libre, yo hago ejercicio,
Yo soy una fan de, por ejemplo, también. ¿Eres alguna fan de algún artista? ¿Eres fan de algún artista? ¿No? No. ¿Eres alguna fan de algún deportista, artista? ¿Eres alguna fan? De muchos artistas, por ejemplo. ¿Otra? ¿Eres fan de qué? No sé. A mí me gusta la música, pero no soy así. Hay gente que es muy fanática, ¿no? Así, que es un fan de Ricky Martínez o no sé. Bueno, después, ¿cuáles son tus pasatiempos? Esas son las preguntas más comunes que hacemos. ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer durante tus vacaciones? ¿Qué te gusta hacer durante tus vacaciones? En mis vacaciones me gusta viajar. En mis vacaciones me gusta comer en restaurantes, comer fuera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver. Esto es usando el verbo gustar. Ahí dice me gusta. Me gusta cantar. Me gusta cocinar. Me gusta bailar, me gusta jugar fútbol, me gusta jugar al baloncesto, me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta andar, montar en bicicleta, me gusta nadar, me gusta pescar, me gusta coleccionar sellos, me gusta coleccionar postales, me gusta coleccionar llaveros y me gusta tocar la guitarra y me gusta la jardinería. Todos son los gustos, ¿no? Entonces, sabe. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta escuchar música. ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta cocinar? Sí. Sí, full sentence, full answer. Ah, sí, me gusta. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta bailar? Bailar. ¿Bailar? ¿Te gusta bailar? No. No, no me gusta bailar. No me gusta bailar. Entonces, a ver, pregúntale a ella. Ajá, ¿te gusta, no sé? A ver, vamos a continuar. ¿Te gusta jugar al fútbol? No, no me gusta jugar al fútbol. Ok, ¿te gusta pescar? Sí, me gusta. Ok, ¿a ti te gusta pescar? Ay, a mí tampoco no me gusta pescar. No sé pescar. Ajá. Entonces, a ver, ¿a ti te gusta nadar? No. ¿Te gusta bailar? Ok. ¿A ti te gusta bailar? No. Me gusta leer. Leer. A ella le gusta leer. Entonces, los gustos varían, ajá, de todas las personas. Aquí es, me gusta bailar. ¿Qué tipo de música te gusta bailar? ¿Qué tipo de música? Me gusta bailar salsa, merengue, cumbia, hip hop, vals, flamenco y tango. Entonces, vamos a ver, ¿te gusta bailar? Sí. Ajá. ¿Qué tipo de baile te gusta? Me gusta, ok, ajá. ¿Te gusta bailar? Salsa, ok. A mí también me gusta bailar salsa. ¿Tú te gusta bailar salsa? Sí, pero me gusta más bailar flamenco. A ella le gusta más bailar flamenco. ¿A ti te gusta bailar? No, a ella no le gusta bailar. Ok, no. Entonces, aquí, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te le gusta leer? Entonces, hay muchas cosas que leer. Me gusta leer revistas, cómics, el periódico, biografías, novelas románticas, novelas de fantasía, poesía, libros de ciencia ficción, libros de historia, libros de misterio. ¿Ok? Entonces son los libros de diferentes libros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? Sí, ok. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer libros
novelas de fantasía. De fantasía. ¿A ti te gusta leer? Sí. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Me gusta leer libros de misterio. De misterio, ok. ¿A ti te gusta leer? Sí. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Me gusta leer biografías. Biografías. ¿A ti te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? Novelas románticas, ok. ¿Y a ti qué te gusta leer? Me gusta leer revistas. Revistas, ok, muy bien. Entonces continuamos. Aquí, ¿qué música te gusta? Hay muchos tipos de música, como es la música pop, la música clásica, la música electrónica, el rock and roll y el reggae. Y hay mucho tipo de música. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de música te gusta? Pop. Ajá. ¿A ti te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta el reggae. El reggae. Ok. ¿Te gusta el reggae? Ok. ¿A ti te gusta la música? ¿Te gusta la música clásica? No. No, ¿por qué no te gusta? No mucho. Ajá. A mí también me gusta la clásica, pero tiene que ser especial, muy especial. Pero me gusta mucho la música, por ejemplo, la pop, esa es la que me gusta mucho. Aquí. ¿Dónde te gusta ir los fines de semana? ¿Dónde te gusta ir? ¿Dónde te gusta ir? Me gusta ir al teatro. Me gusta ir al cine. Me gusta ir a conciertos, recitales. Me gusta ir a la discoteca. Me gusta ir a las fiestas. Me gusta ir de compras. Me gusta ir a los museos. Me gusta ir a los restaurantes. Hay muchos lugares donde te gusta pasar tu fin de semana. El fin de semana, ¿dónde te gusta ir? ¿Dónde te gusta ir el fin de semana? De compras, te gusta ir de compras. ¿Y tú, los fines de semana, qué te gusta? Al cine. Ajá. Al cine también. Ajá. ¿Y tú? A los restaurantes también. A mí no me gusta cocinar el fin de semana. No me gusta cocinar. Hay que salir a los restaurantes. ¿Y tú? Yo también me gusta ir a los restaurantes. A los restaurantes. Entonces aquí, principalmente en Penang, hay muchos restaurantes muy buenos. Entonces, a ver, continuamos con aquí. Por favor, traten de relacionar. Relacionen, mi pasatiempo favorito es Shakira. Mi pasatiempo favorito es Shakira. No. A ver, lean bien, Try to match, you must match this. Mi pasatiempo favorito es escuchar música. ¿Qué te gusta leer? El periódico y revistas. Me gusta coleccionar llaveros. ¿Qué son los llaveros? Es key holder. Ajá. ¿Dónde te gusta ir los fines de semana? Al teatro. Soy una fan de Shakira o Ricky Martin. ¿Qué te gustan hacer los sábados? Me gusta jugar al tenis. ¿Con quién te gusta ir a la discoteca? Con mi vecino. Ajá. Ok. Aquí también, por favor, relacionen. Andar, montar, nadar,
etcétera, etcétera. Relacione, por favor. Empezamos andar, andar, montar, bicicleta, ajá, bicicleta. Andar, you are going to say, when you say, bicycle es andar en bicicleta o montar bicicleta, ajá, es el verbo nadar. Ajá, nadar en la playa. Ajá. Tocar. Guitarra. Tocar la guitarra. Cantar. Cantar. En inglés. En inglés. Leer. Cómics, revistas. Deporte. Patinar. Patinar. Roller ski, ¿eh? Roller ski. Patinar es roller ski. Patinar, deporte, bailar. Tango. Cocinar. Arroz. Ir. Ir, seguramente ir a la playa, ¿no? Ir a la playa, coleccionar postales y escuchar música pop. Música pop. Entonces, bueno, nadar, nadar, nadar. Bueno, entonces aquí el verbo gustar. El verbo gustar, este verbo gustar, es un verbo especial que requiere de un pronombre de objeto indirecto. Ajá, que requiere de un pronombre de objeto indirecto. Por ejemplo, digo, es me gusta el vino. Me gusta, este es el pronombre de objeto directo. Entonces, para las personas, por ejemplo, en el caso de yo digo me gusta. Me gusta. En caso de tú es te gusta. En caso de él, ella, usted, le gusta. Nosotros, nos gusta. Vosotros, os gusta. Y ellos, ella, usted, les gusta. Entonces aquí van a poner atención. Esta es la frase prepositiva. Con este verbo, you don't say yo. You don't say yo, yo me gusta. A mí, to me. A mí me gusta. A mí me gusta el vestido rojo. Me gusta. A ti te gusta. A él le gusta. A nosotros nos gusta. A vosotros os gusta. A ellos les gusta. Y a ustedes les gusta. Esto te tienen que memorizar. Esto lo tienen que memorizar. Ajá, porque es un verbo nuevo. Entonces, a ver, a mí... me gusta. Repitan, por favor. A mí, me gusta. A ti, te gusta. A él, le gusta. A usted, le gusta. A ella, le gusta. A nosotros,
nos gustan. Vosotros os gusta, a ellos les gusta, a ellas les gusta y a ustedes les gusta. Entonces, y you know, todos tienen a mí, a ti. You don't say a tú. Ajá, a yo no. Ese es a mí, a ti, a ella, a él, a ellas. Ajá. A nosotras, a nosotras, uh-huh. A ustedes, a vosotras, ¿ok? Entonces, y you don't say this part, por ejemplo, y you don't say a mí, y you say me gusta el vestido rojo, es ok, me gusta, uh-huh. Because me gusta is only for one person, ajá. Te gusta el, te gusta la falda amarilla, okay. Ajá, es no necesario to say a ti. But en el caso de le, you know how many persons they use le? Tres, ajá, tres personas, ajá. In this case, you must specify who. Ajá, por ejemplo, a él, a ella, a María, a Pedro, le gusta. Y a vosotros. A nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta y a ellos les gusta. En este caso, you have to take care, aquí gusta es, el verbo es en singular, singular. A mí me gusta el vestido. ¿Por qué en singular? Porque el vestido es singular. Ajá, this verb is referring to the thing that you like it. Ajá. Entonces, me gusta la cerveza. A él le gusta el, a ella le gusta el pelo largo. Le gusta el vino, el helado, la clase de español y el color rojo. All of this, this article is in singular. El artículo es en singular, ¿ok? Entonces, entonces vamos a ver, ¿te gusta el pelo corto? ¿Te gusta el pelo corto? No. A mí no me gusta el pelo corto. A mí no me gusta el pelo corto. Me gusta el pelo largo. Ajá. ¿Te gusta el color rojo? A mí. El color rojo, ok, ajá. ¿Te gustan, te gusta la manzana? A mí. ¿Sí o no? Sí. Sí. A mí me gusta la manzana. Me gusta la manzana, ok. ¿A ti, te gusta el helado de chocolate? Sí. ¿Te gusta el helado de chocolate? Sí. Sí. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta el helado de chocolate. Ajá, entonces, a ver, vamos a preguntar, ¿te gusta? ¿Te gusta el helado de chocolate? ¿Sí o no? Sí. El helado de chocolate. ¿Te gusta el helado de chocolate? You can ask question, no? It's not, no, a mí no me gusta el helado de chocolate. Ajá. No, a mí no me gusta el chocolate, por ejemplo. Me gusta el helado, pero el chocolate no. A mí me gusta el helado de fresa, el helado de vainilla, el helado, ajá. Entonces aquí, por favor, ¿te gusta? Pregunte, por favor, ¿te gusta la cerveza? ¿Te gusta el vino? ¿Te gusta, no sé? Ajá, ¿te gusta, te gusta, te gusta? ¿Van a preguntar? A ver, pregunten.
¿Te gusta? Pregúntale a ella. ¿Te gusta? Pueden usar este. ¿Te gusta la cerveza? ¿Te gusta el vino? ¿Te gusta el vino tinto? ¿Te gusta las faldas largas, las faldas rojas? Los... Vainilla. Uh-huh. El helado de vainilla. Ajá. Ice cream, ¿no? Uh-huh. El helado de vainilla. Vainilla. El plural, after, ¿no? After. Now es singular. Singular. A ver, ok. ¿Te gusta? Entonces, a ver, vamos a continuar aquí. También se usa, a mí me gusta en singular, con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, a mí me gusta leer. Me gusta estudiar, me gusta descansar. ¿Qué significa descansar? Descansar. ¿Qué significa descansar? To rest. Rest, descansar. Me gusta trabajar, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta comer, me gusta viajar. Ajá. Es con el verbo, este es en singular. ¿Ok? Entonces, a ver... Continuamos con me gustan. Ahora en plural. Me gustan. A mí me gustan los vestidos. Porque ahora los vestidos es en plural. Ahora vivir es en plural. A mí me gustan los chocolates. A él o a ella le gustan las flores. A nosotros nos gustan los pasteles, a vosotros os gustan las italianas, a ellas les gustan los sombreros. Every Thursday you come? No. Okay. Entonces en plural. ¿Te gustan te gustan las faldas largas? ¿Te gustan las faldas cortas? Sí, a mí me gustan las faldas cortas. Ok. ¿Te gustan los chocolates? Sí. ¿A mí? Me gustan los chocolates. Ok. ¿A ella le gustan las faldas largas? No. A ella. Don't forget, ¿eh? A ella. Las faldas largas. No le gustan las faldas largas, ok, ¿no? ¿Te gusta el pelo corto? No. A mí no me gusta el pelo corto. ¿A ella le gusta el pelo corto? No, a ella no le gusta el pelo corto. No le gusta el pelo corto. A ella no le gusta el pelo corto. Ajá, rápidamente. Después, ¿te gustan las fiestas? ¿Te gustan las fiestas? No. No. No me gustan las fiestas. ¿No te gustan las fiestas? Ah, ok. ¿A ti te gusta leer? Sí, a mí me gusta leer. Leer, ok, ¿no? Entonces aquí es, take care en la frase prepositiva, a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Don't forget el a, ajá, en todos, el a. La frase prepositiva aclara cuál es la persona, a mí. Y you want to clear, specify.
For example, specify, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate. Y I want to specify to who. Who is the person that likes el chocolate? Ese es a mí. A mí me gusta. You want to specify. Por ejemplo, me gusta el chocolate, es ok. Pero a mí me gusta el chocolate, you specify more about the person that really likes the chocolate. A mí me gusta. A ti. A ella. A ellas. Y nunca sustituye el pronombre de objeto directo. Aquí a mí no, esa es la parte negativa, a mí no me gusta el vestido, no te gusta la cerveza, no le gusta la rosa. Ahora, ¿qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Por ejemplo, de comida, ¿qué no te gusta de comida? ¿De comida qué no te gusta? ¿Te gusta el pollo? ¿El pollo te gusta? ¿Pollo? ¿Qué? Sí, a mí me gusta el pollo. ¿El pescado te gusta? Sí. ¿Qué no te gusta? ¿De verduras? ¿Todas las verduras te gustan? Ajá. ¿Alguna verdura? ¿Algo que no les guste? ¿Todo les gusta? ¿Todo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué no te gusta? El examen. No le gustan los exámenes. Los exámenes. Ajá, los exámenes no, a mí tampoco me gustan los exámenes. No me gusta calificar exámenes, checar los exámenes, a mí no me gusta. Entonces, ¿esa qué? ¿Te gusta ir de compras? Sí. ¿Sí? A mí me gusta ir de compras. Ir de compras. ¿Te gusta ir de compras? Ajá, a los caballeros, a los señores, muchos no les gusta ir de compras. A nosotras, las mujeres, nos gusta ir de compras. ¿Te gusta ir de compras? A mí también me gusta ir de compras. Ajá. Entonces, de ropa, ¿qué les gusta y qué no les gusta? ¿Te gustan los vestidos? No. Vestidos. Sí, me gustan los vestidos. ¿Te gustan las los vestidos cortos? Sí. Ajá. Me gustan. A mí me gustan los vestidos cortos. Los cortos. ¿A ti te gustan los? Por ejemplo, ¿qué color te gusta de ropa? ¿De qué color te gusta tu ropa? Ajá. ¿Verde? ¿Te gusta el color verde? ¿El color blanco? ¿El rojo? Ajá, bueno, ahí. El rojo. Y, ok, entonces aquí, a mí no me gustan los zapatos negros, me gustan los zapatos rojos. Cuando van en de compras están las zapaterías y vienen, ay, esos zapatos. Los zapatos azules me gustan. Ay, a mí no me gustan los zapatos azules. Me gustan los zapatos negros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, estamos en una tienda de ropa. Entonces, tú le dices a ella, ay, mira. Me gusta me gusta el vestido rojo. Y ella dice, no, a mí no me gusta el vestido rojo. El vestido blanco, ¿ok? A ver aquí, ajá, estamos en una heladería.
en una heladería. Venden helados, helados de fresa, de chocolate, de piña, de mango. Ajá. Entonces si dices, ay, van a comprar un helado. A mí me gustan los chocolates. Helados. Helados. Helado de chocolate. Helado de chocolate. Y ella dice, no, a mí no me gustan los helados de chocolate. Los helados. A mí no me gustan los helados. A mí no me gustan los helados. Don't forget los helados de chocolate. Me gustan los helados de fresa. A mí me gustan los helados. A mí me gustan los helados de You must say that. A mí me gustan los helados. A mí me gustan los helados. A ver, vamos a repetir, ¿no? We are going to repeat because, ¿no? Aquí. A mí me gustan los vestidos. A ti te gustan los chocolates. A él le gustan las flores. A usted. A nosotros nos gustan los pasteles. A vosotros os gustan las italianas. A ellos les gustan las fiestas. Y a ustedes les gustan los. Ajá. Don't forget el artículo. Entonces, aquí, a mí me gustan mucho las botas marrones, me gustan mucho, gustan mucho los zapatos azules. A él le gustan mucho los zapatos negros. A ella le gusta mucho. ¿Qué? ¿Este qué es? El abrigo, el abrigo, el abrigo. El abrigo. El abrigo, por ejemplo, rojo. Rojo. El abrigo rojo. Ok. Aquí. A él. A él le gustan mucho los pantalones cortos. A él le gusta mucho. No sé, hay marrón, negro. Marrón. ¿Y aquí? A mí me gustan mucho los pantalones amarilla. ¿Y a ellas? A ellas les gustan los... ¿Qué es esto? Chocolates. Los chocolates, ¿ok? ¿Y? A ustedes les gustan los helados. Ajá, los helados. A mí me gusta correr. ¿Y a ti te gusta correr? No. A mí no me gusta correr. Me gusta leer. ¿Aquí qué sería? Comprar. A mí me gusta ir de... A mí me gusta... De compras. ¿Y a ti te gusta ir de compras? Sí. No. No. A mí me gusta... Y ir al restaurante, me gusta el restaurante con mis amigas. Aquí, a mí me gusta, ¿qué es? Tomar fotos, tomar fotos. ¿A ti te gusta tomar fotos? No, a mí no me gusta tomar fotos. Aquí sería. A mí me gusta. ¿A ti te gusta trabajar los fines de semana? No.
No. A mí no me gusta trabajar los fines de semana. ¿Te gusta lavar los platos? No. A mí lavar. Lavar. Lavar los platos. Lavar los platos. Lavar los platos. ¿Te gusta ir al museo? ¿Te gusta ir al museo? Sí, a mí me gusta ir al museo. ¿Te gusta leer? Okay, ¿te gusta limpiar la casa? Sí. No. Ajá. A mí no me gusta limpiar. Okay. ¿Te gusta ir a la playa? No. ¿Te gusta ir a la playa? Sí. Sí, a mí me gusta ir a la playa. Okay, entonces aquí vamos a checar aquí en el hospital. Importante. Este ejercicio realmente es importante para los exámenes. Aquí en practica con tu compañero, usa la palabra también y tampoco. En este ejercicio, en la página 40, dice, ¿te gusta viajar? Sí, me encanta. ¿Y a ti? A mí también. Me encanta. Encanta significa I love it. Encantar, este verbo encantar, encantar. Me encanta. Me encanta ir de compras. Este me encanta y me encanta. Aquí es. Me encanta. El verbo encantar es the same, like, como gustar, ¿eh? Me encanta y me encantan. Por ejemplo, a ti, a él, le encantan los sombreros. Aquí es, le encantan, le encantan. Ajá, le encantan, I love it. Ajá. ¿Te encantan los helados? No, a mí no. No me encantan, no me encantan los helados. Ok, ¿no? ¿Te encanta la fruta? Sí. A mí me encanta, ajá. ¿Te encantan las fresas? Sí, a mí me encantan, me encantan, ajá. ¿Te encanta viajar? Viajar, sí, me encanta viajar. Es las mismas reglas que este verbo. Ajá. Encantar y gustar es el mismo. ¿Te gusta viajar? Sí, a mí me encanta. ¿Y a ti? A mí también. ¿Te gusta la cerveza? No, a mí no me gusta nada, 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 nada. ¿Y a ti? A mí tampoco. A mí tampoco. Entonces, por favor, escriban la pregunta y la respuesta. Observen aquí el dibujo. Escriban la pregunta y la respuesta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Dice, sí. A mí me encanta. ¿Y a ti? A mí también. A mí no, o soy que no, a mí no. Ajá.
El siguiente es, ¿te gusta trabajar los fines de semana? ¿Te gusta trabajar los fines de semana? No, a mí no me gusta nada. ¿Y a ti? A mí tampoco. A mí no me gusta nada. Y a mí tampoco. Tampoco. ¿Tampoco? Cuando es negativo y negativo, por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? Sí, a mí también. ¿Te gusta trabajar fin de semana? No. A mí tampoco. No y no. Es. El siguiente, el 3. ¿Te gusta ir a... ¿Te gusta visitar museos? ¿Visitar museos? Sí, a mí me encanta. ¿Y a ti? ¿A mí? También. El 4. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? Sí, a mí me encanta. ¿A ti también te gusta cocinar? Ajá, okay. A mí no me gusta cocinar. Okay, como gusten. El siguiente, el 5, ¿qué sería? El 5. ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta caminar por el parque, por ejemplo? ¿Te gusta caminar por el parque con tu perro? Sí, me encantan. ¿El siguiente qué sería? ¿Qué sería esta? ¿Qué es hacer la cama? ¿Te gusta hacer la cama? Todos los días. ¿Te gusta hacer la cama? No, a mí no me gusta. A mí no me gusta hacer la cama. ¿A Pedro le gusta jugar al fútbol? ¿A Pedro le gusta jugar al fútbol? Sí, a él le gusta. ¿Jugar al fútbol? Sí, a él le gusta jugar al fútbol. El 8, ¿al perro le gusta qué? ¿Al perro? Ajá. ¿Le gusta? Jugar a las cartas. Jugar a las cartas. Jugar a las cartas. ¿Al perro le gusta jugar a las cartas? Sí. Sí, a él le gusta jugar a las cartas. El 9, ¿qué sería? A ellos. ¿A ellos les gusta qué? ¿Les gusta nadar? ¿A ellos les gusta nadar? Nadar. ¿Sí o no? Sí. Sí, a ellos les gusta nadar. Y el 10, ¿a ella le gusta ir al bar? ¿A ella le gusta ir al bar? ¿A ir al bar? Sí o no. Bueno, aquí en la página 41, en el libro, en la página 41,
Aquí viene varias ideas. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? Prepara 6 preguntas para tus compañeros sobre estos temas. Por ejemplo, sobre música. Si quieren preguntar sobre música, sobre cine, sobre libros, deportes, bares, comida, bebidas y vacaciones, ¿cómo preguntan? ¿Cómo preguntan sobre los gustos? Música. ¿Música sería? ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Aquí, música. A mí me gusta latina, pop, electrónica o clásica. Si quieren preguntar sobre cine, ¿cómo os preguntaría sobre cine? Sobre cine. A ver. Es esto, ¿eh? ¿Cómo preguntarían sobre cine? ¿Te gusta el cine? El cine. Ajá, por favor, escriban ahí la pregunta. ¿Te gusta el cine? Sí. Después, ¿qué tipo de? No, ¿qué tipo de películas? ¿Qué tipo de películas? Movies, ajá. ¿Qué tipo de películas te gusta? ¿Te gusta? Primero es, ¿te gusta el cine? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué tipo de películas te gusta? Me gustan películas de comedia, románticas, de terror, de ciencia ficción. Ajá. ¿Te gusta? ¿Te gusta sobre libros? ¿Cómo preguntarían sobre libros? ¿Te gusta leer? Ajá. ¿Te gusta leer? ¿Libros te gustan? ¿Te gustan? Ajá. ¿Qué tipos de libros te gustan? De libros son de libros de aventuras, de biografías, novelas, cómics. Hay varios tipos de libros, de aventuras, biografías, novelas y cómics. Ahora sobre deporte. ¿Cómo preguntarían sobre deporte? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el deporte? Ok. ¿O te gusta hacer deporte? ¿Hacer deporte? ¿Te gusta hacer deporte? Ajá. Primero preguntan si te gusta hacer deporte. Y después, ¿qué tipo de deporte te gusta hacer? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de deporte te gusta? ¿Qué tipo de deporte te gusta? Por ejemplo, el fútbol, el bádminton, la natación, el tenis. Natación es swimming. Después, bares. ¿Te gusta? ¿Te gusta salir a los bares? ¿O te gusta ir a los bares? Ir a los bares. ¿Te gusta ir a los bares? ¿O te gusta ir directamente? ¿Te gusta ir a los a las discotecas? ¿Te gusta ir a las cafeterías? ¿Te gustaría, etcétera, etcétera? Sobre comida. Sobre comida. ¿Qué tipo de comida te gusta? ¿Es la comida malaya, española, india, comida rápida? ¿Qué significa la comida rápida? Comida rápida es fast food. Uh-huh. Bebidas, sobre bebidas, ¿qué tipo de bebida te gusta? Y de las vacaciones, ¿qué tipo de bebida te gusta? Los zumos, Coca-Cola, vino, agua, etcétera. ¿Y las vacaciones?
¿Te gusta salir de vacaciones? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A la playa, a la montaña, al campo, a la ciudad? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? Now because of the time already finished, Pero the next class we are going to practice about this kind of questions, and then you have to talk to make it dialogues, Traten de checar esto por internet. Bueno, entonces la clase ya terminó. Okay, muy bien, gracias.